en el Circo de la Mega, a Puerto Rico. Ya tú lo conoces. Él es Jaime Gravy. Llegó Jaime Gravy, buenos días, Jaime. Me gusta oírme reírme yo mismo. Buen día, Jaime. Buenos días, Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al programa, les habla Jaime Gravy. Hoy estamos a martes 17 de abril del año 2012. Estamos en vivo en el Circo de la Mega con Gangster, Funky Joe y la Pamela Noah. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, todo bien. Buenos días, Jaime, ¿cómo está usted? Hoy estoy contento, aunque estoy separado de mi esposa. ¿Cómo es? ¿Está separado de su esposa? Sí, ella está en Miami, yo estoy en Puerto Rico. Por eso estamos separados. Sí, claro. Pero la vi los otros días en el programa con usted y hace muy bien, modera muy bien el programa con usted. Sí, lo hace mejor que lo que limpia la casa. Muy guapa ella, muy guapa. Anima mejor que limpiar los inodoros en la casa. ¿Así? No sirve para nada mi mujer. ¿Verdad? Me he casado con ella solamente porque tenemos una hija en común, Zoe. Pero ella era una soberana estúpida. No, me he casado con la mujer equivocada. No diga eso. Bueno. ¿Con quién le gustaría casarse entonces? Me gustaría casarme con... déjame pensar. Una mujer que esté... Con Andrea de Castro. Andrea de Castro. Sí. Que son gigantes. Bueno. Este es un charlatán. Hoy estoy sumamente orgulloso de que me hayan invitado a este programa especial. Porque en pleno homenaje que le están haciendo a esta figura de la televisión a nivel mundial, uno de sus personajes, ustedes no me dijeron nada, me lo han traído aquí al Circo de la Mega, estoy muy contento. Pero perdóname. Y por eso les agradezco tanto. ¿Pero a quién se refiere? Disculpe. No sé. En pleno homenaje, no se hagan los bobos. Ustedes me trajeron un invitado que es uno de los personajes de una figura que lleva años en la televisión, querida por todos y que ha sido objeto de homenaje mundialmente. ¿Pero de quién habla? ¿De quién me está hablando usted? En estos días hemos estado viendo homenajes distintos a Chespirito y me han traído aquí al doctor Chapatín. No diga eso. Usted siempre le falta respeto a los invitados. No haga eso, por favor. Dígame que no es el doctor Chapatín. Lo que le falta es la bolsita. Le pido a mi invitado que agarre un momento la bolsita. Agárrala por arriba. Agárrala por arriba. Dígame que no es el doctor Chapatín. No, diga eso. No, por favor. Es el mismo, Gangster. Más respeto. Gangster, dale audio. Tenemos un video de mi invitado aquí. Adelante. Sí, el audio está medio estable. Es el doctor Chapatín, es el mismo. Bienvenido al buen samaritano. Muchas gracias, bienvenido al programa. Muy bien. Sí. Ay, gracias por nada. ¿Quién le dijo que yo dejo plantado aquí? ¿Alguien le dijo? Vino preparado, no le tiró la mano, vino preparado. Hizo su asignación. Bueno, gracias por nada, gracias por venir al programa y dejarse entrevistar. Me dijeron que se ha levantado a las 4 de la mañana para pasarse queratina y todo el andamiaje que conlleva manejar ese pelo que usted tiene, que parece peluca. Bueno, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Oye, buen samaritano José Ortiz. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Yo bien, ¿no me ve? Sí, muy bien. Muy bien bueno que estoy. ¿Sabe que yo soy casado y soy bisexual? Sí, conozco su vida. Conozco mi pasado. Me conoce de atrás. No, de atrás no, pero conozco su vida. ¿Y qué sabe usted de mí? ¿Del lado claro o el lado oscuro? De cualquier lado. Okay. Háblame del oscuro, a ver. ¿Del oscuro? Ya. Bueno, un hombre nebuloso. Nebuloso, ya. Peligroso. Peligroso. Atrevido. Así. Tiene. Yo creo que. Tengo 19 dedos, 15. Sabe mis coordenadas. Sabe. Al igual que ha dicho que sabe dónde está Rolandito, que sabe el paradero de la bailarina Yexeira, que sabe quién mató a Lorenzo. Usted no sabe nada. Sí, y ha venido aquí a decir que sabe de mí. Sí. Eso usted es un cara de lata. Gracias. Ya, sí. Agradece que lo insulte. Tremendo invitado. Sí, estoy acostumbrado a eso. ¿Está acostumbrado a que la gente lo odie tanto, buen samaritano? Sí, aquella persona que odia es porque no se quiere
sí mismo. No se quiere a sí mismo. A sí mismo. Sí. Yo no me quiero a mí para nada. Por eso yo lo odio tanto. Mentira, no. Es una broma. Ya. Óigame, ¿y qué le parece? ¿Cómo le ha ido por el mundo imitando al Dr. Chapatín y eso? ¿Cómo que la gente le gusta su espectáculo que da eso? Sí, no imito a nadie porque el que imita se queda corto. ¿Sí? Yo me he quedado corto muchas veces. Sí. Mi esposa me lo dice todos los días. Mi esposa me lo recuerda todos los días. Que me quedo corto. ¿Usted es casado o tiene pareja? ¿Hombre, mujer? ¿Qué usted? Sí, cuénteme. Sí, yo soy casado. ¿Sí? ¿Y con una mujer? Claro. Ah, ¿y tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos. Tres hijos. Uh-huh. Dos de ellas no las atienden ahí bonito. Eso es lo que me han dicho aquí en mis tarjetas. No, eso es. Yo también tengo mis psíquicos y yo veo que. ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo que fue dicen que no atiende dos de sus hijas en ahí bonito? Sí, eso, todo eso es. Todo eso es falso, de falsedades. Ya. Usted las atiende, se preocupa de ellas. ¿Perdón? Se preocupa por sus hijas. Yo me preocupo no solamente por mi familia, me preocupo hasta por personas que no son mi familia. Ah, ya. ¿Y usted vino a Puerto Rico y vino a visitarlas o tiene planes de visitar a su familia en ahí bonito o no? En ahí bonito solamente tengo un hermano. Ya. Un hermano. Sí. Sí. ¿Quién toda, es su toda hermano? Mi familia está en Estados Unidos. Ah, ya. Óigame, y quiero preguntarle una cosa. ¿Usted qué se siente ser odiado por tanta gente que las redes sociales las utilizan para insultarlo? ¿Qué usted cree de esta persona? Yo le voy a leer lo que puso en su Facebook. ¿Le parece? Sí, no importa si sea bien o mal. Ahí lea. Usted aguanta presión, tiene babilla. Bueno, usted lea todo lo que... Ya. Esta persona en su Facebook escribió lo siguiente. Mira, con todo respeto, dice... El buen samaritano, ese buscón, dice que sabe dónde está la bailarina Yexeira, dónde está Rolandito. Deberían meterlo preso por con el dolor de esas familias. ¿Qué usted cree de esa persona? ¿Se merece que usted lo admire o lo desprecie? Bueno, esa es la opinión de esa persona. Yo respeto la opinión de esa persona. Esa persona fue el gángster. ¿Ya no te hackearon la cuenta? ¿O qué? Él respeta las opiniones. Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Ya. ¿Qué se siente estar en un momento tan incómodo que el animador del programa, el dueño del programa, lo odia a usted? Yo no dije que lo odio. Bueno, no dice que es un buscón y que debería estar preso. ¿Cómo se siente usted? Es un momento muy incómodo. Yo me quiero ir para mi casa ahora mismo. Y no me lo dijo a mí. Pues mira, yo me siento cómodo, me siento muy bien. ¿Sí? Uh-huh. Nunca le han llenado la cara de dedos. Lo pregunto porque la gente que quizá quiera golpearlo en la calle. En Puerto Rico lo tratan así, sí, en Estados Unidos sí es igual. Llenado, sí, me han llenado la cara de dedos. ¿Quién? Bueno, mi mujer. ¿Por qué no? ¿Por mucho qué? Cariño, mucho amor. Ah, sí. Ya, el stand-up comedy desde el buen samaritano. Sí, te voy a dar la cara de besos, sí, así. Ya. Óigame, y entonces quiero decirle que yo lo vi fuera del aire un momentito, que se estaba arreglando las cejas con una peinillita. ¿La puede mostrar aquí en cámara un momentito? Una peinillita, un cepillito que trajo. Sí, lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad, pues ya. Esos, los pelitos de las cejas se... Está un poco apretado. Se para. ¿Te trajo calzoncillos puestos? No. Veo algo muy suelto por ahí. Bueno, esta peinillito, ¿cómo usted hace para peinarse así? Déjeme hacerlo a mí con mucho cariño. Yo también hago... Con mucho cariño. No. Un momentito aquí. No, lo puede hacer. ¿Por qué? No lo puede hacer. ¿Por qué? La puede usar. Pero usted no es psíquico. No vio que yo me proponía peinar en las cejas. No. Usted la puede usar. No. No, está bien. No, ya yo lo hice. Está bien. Déjala peinillita y... No me deja hacerlo, pero... Quédese tranquilo. Está llena como de garrapatas. Está llena como de pulgas esa peinillita. Bueno, yo aquí escribí del 1 al 5, a ver si ustedes, porque usted también es psíquico, clarividente. Yo escribí del 1 al 5 número aquí en este papel. ¿Qué número yo escribí? A ver si usted sabe. Número del 1 al 5, facilito, para que usted tenga oportunidad de adivinarlo.
Usted escribió el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No, yo escribí un número del 1 al 5. Pues ¿cuál fue? Cinco. Pues el 5. Uno de ellos escribí. Usted escribió el 3, el 5. No, negativo. El es más, escribí una letra. No fue ningún número. Estaba dando patadas ciegas aquí. Lo que escribí fue una letra. Así que, bueno. Yo miré el papel, no tiene nada ahí. Sí, ya, claro. Ya ahora es más que ve y cosas. Bueno, usted. Óigame, doctor Zapatito, perdón, buen samaritano. Yo siempre he querido, lo he visto y admirado a través de sus entrevistas en y fuera de Puerto Rico. Y he tenido siempre como un sueño y veo que está parcialmente cumplido al tenerlo aquí físicamente. Pero mi sueño realmente es que usted, en este momento... he dejado la otra parte por allá, si me la puede buscar, lo que acompaña a eso. Sí, claro. ¿Usted me dejaría pasarle un poquito de blower a su pelo? Adelante. Es que tengo una curiosidad, a ver. ¿Me puede hacer un cepillo? Tengo un cepillo por ahí, muchachos. Básicamente, usted tiene un pelo muy... ¿Cómo se hace para cuidar su pelo? ¿Qué usted se lleva un aguacate, mayonesa? ¿Cómo se hace? Yo uso lo mismo que tú usas. Es lo mismo. ¿Pero qué cosa usted usa? Lo mismo que tú usas. Ya. Es lo mire mismo para allá un momento, mire pero para tú, allá. ¿Tú eres estilista? Claro que sí, claro que sí. ¿Y dónde está la licencia? Ah, no tengo licencia. No tiene licencia. Soy garete. Qué gracioso, tipo. Básicamente, usted, ¿qué tiempo tiene si no se le corta el pelo usted, así largo? ¿Qué tiempo lo tiene así largo? Es lo único largo que tiene en San Maristano. ¿Pero yo hubiera una estación de radio o...? Esto de aquí hacemos lo que nos dé la gana. O a un salón de belleza. Ya, yo creo que ha quedado perfectamente. ¿Sí? Perfectamente ha quedado. Sí, muchas gracias. Lo ha dejado nuevo. Está perfecto. Le cambió el look, se ve como más rockero, más urbano. Oigan, usted que es experto adivinando catástrofes, adivinó, dice él que lo de las Torres Gemelas, dice él que la muerte de Gaddafi. ¿Qué catástrofe usted puede adivinar en Puerto Rico que me dé aquí la primicia en el Circo de la Mega? No entendí la pregunta. El globo lo ha dejado sordo al buen samaritano. Que me adivine, que haga una predicción catastrófica, algo que vaya a pasar en Puerto Rico. Próximamente que usted quiera dar la exclusiva aquí en el circo, que estamos grabando este programa para ver si usted la pega en el futuro. ¿Qué cosa usted revelaría aquí en mi programa? ¿Pero de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de desastres naturales? Desastres naturales, así como su cabello está ahora mismo. Dígame usted. Ya. Desastres de terremotos. De lo que sea, hable. De cualquier cosa. No se le viene nada. ¿Ah? No, pues son tantas cosas. Que la que le dé la gana. Y cualquier cosa, buen samaritano. ¿Quieres saber si es en Puerto Rico? No siga preguntando, dígame cualquier predicción de lo que sea, de cualquier. De Puerto Rico a cualquier hora. Dios mío, me quiero ir. Por favor. Vaya al grano. Pero desastre de violencia. Oh, maldita sea. Maldita sea. Le voy a llenar la cara de adeo. Por favor, vamos. Pero me estoy concentrando y quiero entender bien la pregunta. Usted es un buscón. ¿Me puedo quitar esto? Porque quítese lo que le dé la gana. Es que ahora... Ok, ¿me puede hacer la pregunta de nuevo? Me gusta cómo se echó el pelo así de hacerlo. Okay, okay. Hágame la pregunta un momento de nuevo. Como gay, sí, güey. Sí, hágame la pregunta de nuevo. Que por favor le pido que haga una predicción para Puerto Rico de cualquier cosa. ¿Cómo de qué? Ay, mire, vaya a ser frente. Vamos al segmento que se llama... un segmento muy preferido por todos. Un segmento que mucha gente no se prepara para venir a mi segmento. Espero que usted lo haya hecho. Es para deletrear palabras. Pero mi segmento tiene un nombre muy específico. Mi segmento se llama... ¿Cómo se llama? Mi segmento se llama... ¿Cómo se llama? Pa' Puerto Rico, deletreando con Jaime Gravy. Deletreando con Jaime Gravy. Eso deletreando es. Y despeluzando con Jaime Gravy. Usted ha quedado despeluzado por mí. Me lo puedo echar de ahora en adelante que yo espeluzé al buen samaritano en mi programa. Por favor. Antes que nada,
antes que nada, ¿dónde consiguió esa camisa de botón chino? Que eso no lo venden ya hoy en día, hace 30 años en Puerto Rico. Esa ropa es del Salvation Army. ¿De dónde usted viste? Mira, esto es Canali y es moderno. ¿Qué Canali? Eso es una marca de Marshalls. No, marcas famosas, Canali, por mucho Canali menos. Canali es marca, Canali es marca. No la conoce. Pasa que no sabe, usted no sabe de ropa. Tengo un solo traje, gracias por nada. Y una sola camisa toda, con el cuello chamusqueado. Quiero que usted deletree una frase. Yo nunca he puesto a deletrear frases a mis invitados, pero le tengo varias palabras, pero la primera va a ser una frase. Sí. Vamos por parte. Deletree soy. Soy. Deletree. Soy. No, que no se ponga payaso. Deletree soy. Yo soy. No, deletree. Letra por letra. Soy. Soy. Ya me está colmando la paciencia. Sí, vamos a la otra, vamos a la otra. Soy no se puede perder. Un. Deletré un. No, ahora es junto, ya dije soy. Un. Pelafustán. Soy un pelafustán, deletré. Es muy complicada la palabra. Ah, usted vino payaso, se comió un payaso. Es muy complicada la palabra. No, usted de verdad que engaña a la gente, no sirve para nada. Un buscón, un pelafustán. De verdad, no sabe nada de nada. No, quiere, no sabe ni deletrear para. Usted es una vergüenza. Hago una más. Deletree ebullición. ¿Bulli? No. ¿Sí? Ah, mire, mire, yo me voy de aquí. Este señor es un inescrupuloso, ¿verdad? Gracias por nada, gracias. Por venir, de verdad que sí. No, no vale nada, de verdad que sí, señores. Apedrenlo cuando lo vean en la calle. No diga eso. Buen samaritano. Tremendo, no tremenda entrevista. Doctor Chapatín aquí en el Circo de la Mega. Gracias por nada, Gangster, Funky y Pamela. Gracias. En el Circo, para Puerto Rico, este fue el show de Jaime Grey.